Namaskar, soy Dada Japamantra y hoy te quiero hablar de la ansiedad, que parece que es un problema muy serio para millones de personas. Millones de personas son agotadas por esta ansiedad que todo el tiempo le da preocupaciones y los bloquea en la vida todos los días. Considerando que estoy en contacto con muchas personas que me escriben, esta ansiedad siempre es recurrente, Entonces decidí escribir un artículo sobre la ansiedad y hoy te lo voy a comentar aquí. ¿Por qué? Porque me han dicho que les gusta más el video, entonces la gente no gusta leer, es un artículo de más de 2000 palabras. Pero lo que voy a hacer es, te lo voy a poner aquí abajo porque voy a comentarte de algunas cosas que tal vez te sirvan de verla escrita. Entonces, abajo de este video te vas a encontrar el link o el enlace de este artículo. Entonces, una chica me escribió, tengo mucha ansiedad por comer y a veces solo ansiedad y me siento desorientada. Se me va la energía emocional y física y siento como un desmayo por dentro. Eso es como parece normal. Estamos hablando de una chica de un poquito más de 20 años. Ahora, yo te pregunto, eso aquí es un problema, y un problema muy serio, para personas enorme. ¿Es un problema de verdad? Vamos a analizarlo porque eso a mí me interesa mucho, porque si tú lo entiendes, tal vez te puede resolver la ansiedad. Ahora, hay dos maneras de resolverla. Uno es temporal, el otro es permanente. Aquí te voy a pasar los dos, temporal y permanente. Bueno, vamos por lógica. Si tú tienes unas plantas, una cosa como esta, tiene un problema a una hoja, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a curar la hoja o vas a curar la planta y la raíz? Por lógica, nosotros vamos a curar la raíz, ¿sí? Entonces, ¿la ansiedad qué es? ¿La raíz o la hoja? ¿Va bien? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Si yo voy a un médico, ¿qué hace un médico? Me da algunas cosas, una droga normalmente. Esta droga me tiene su efecto colateral como me dopa en alguna manera y me causa otros problemas. Me hace dormir y otras cosas muy negativas que me han dicho. Va bien. Entonces, ¿qué está haciendo esto médico? ¿Está curando qué? ¿La hoja o la raíz? Está curando la hoja. Ahora, es tan difícil que por la lógica nosotros no podemos utilizar este sistema lógico que dice, bueno, ¿por qué no va a curar la raíz de las plantas? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Otro tipo de ejemplo te quiero dar. Si tú estás en un edificio y se dispara la alarma del antincendio, ¿sí? Que dice, uy, hay un incendio en el edificio. ¿Tú qué haces? ¿Apagas la alarma o corre afuera y informa a todo el mundo? Pues normalmente la gente, ¿qué hace? Apaga la alarma. Ahora, cuando tú te enfermas, cuando tú tienes algún problema en general, tienes una fiebre, un dolor de cabeza, tienes ansiedad, tienes algunas cosas, ¿qué te está diciendo el cuerpo a grido? Te está diciendo, cuidado, hay un problema aquí, yo tengo un problema, me ayuda a resolverlo, te estoy diciendo, ayúdame a resolverlo. ¿Y tú qué haces? Apaga el antincendio. Entonces, lo apago un día, lo apago dos días, lo apago varias veces, llega el momento que dice, ay, ¿sabe qué? Está muy enfermo, ya no sabemos qué hacer con él o con ella. ¿Va bien? Entonces, esto es, no lo lamento decirlo, es la estupidez que nosotros hacemos todos. Ahora, la medicina conocida, llamémosla así, es muy buena para hacer qué. Cuando hay un problema traumático, un accidente, una cosa, en ese caso sí, los médicos pueden hacer milagros. Hoy día ya hemos llegado a niveles enormes de perfección en ese sentido. Estamos mejorando todo el tiempo. Pero cuando estamos hablando de problemas que muchas veces son psicofísicos, significa vienen de acá, ¿va bien? No, yo te voy a dar la droga que estoy aquí apagando en la cosita de la alarma. Estoy cuidando la hoja. Eso no sirve. Entonces, vamos a ver. ¿De dónde viene la ansiedad? ¿Es qué? Pues, de alguna parte debe venir, porque siempre todo hay, en cualquier cosa hay siempre una raíz.
¿sí? Algunas partes, bien. Entonces, la ansiedad es simplemente ¿qué? Una emoción. ¿Ok? La palabra emoción significa lo que se mueve de adentro, lo que agita. ¿No? Bien, viene del latino, una agitación mental. Entonces, nosotros tenemos muchas emociones. Nosotros tenemos 50 emociones en nuestro cuerpo. 50. ¿Ok? Y estando en todo prácticamente, en el yoga se habla de los chakras, se habla de los centros de control de la energía. Entonces, hay varias emociones que están localizadas en varios centros de energía. ¿Ok? En este canal te puedes encontrar algunas cosas donde habla de los chakras. De todas maneras, tenemos 7 centros de energía y hay muchas emociones en estos centros. Entonces, vamos a ver dónde está la ansiedad. La ansiedad está acá. ¿Ok? Hemos dicho que está el miedo y la ansiedad, que son casi similares. Cuando la gente me dice, no, yo tengo miedo, tengo ansiedad. Me he dicho, yo estoy casi convencido que la ansiedad es peor del miedo. ¿Y por qué? Porque el miedo a ti te viene cuando estás enfrente a algo que te está atacando, que te está preocupando mucho, pues que está ya, o sea, el miedo, ¿sí? Pero la ansiedad la tiene todo el tiempo. Es como decir, tengo el carro, le pongo, no le pongo la primera, lo pongo en neutral y pongo acelerar. ¿Qué va a pasar? Es cuestión de tiempo que yo voy a quemar su motor. Y la ansiedad me va a quemar, porque esta ansiedad es constante todo el tiempo. Entonces, la ansiedad, como he dicho, está localizada acá. ¿Qué hay acá? Aquí hay el sistema inmunológico, la glándula timo, ¿ok? Cada chakra controla el sistema glandular. Entonces, aquí hay el timo, que es la glándula para qué? Para el sistema inmunológico. Significa que yo me enfermo, no me enfermo, depende de esta glándula aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a tener ansiedad que está acá, mi sistema inmunológico se vuelve débil. Y cuando se vuelve débil, yo me enfermo. ¿Ok? Eso es una cosa. Al mismo tiempo, en este lugar aquí, nosotros tenemos otra, entre comillas, emoción, que es la esperanza. ¿Ok? Entonces, toda nuestra vida entre esperanza y ansiedad, esperanza y ansiedad. ¿Ok? Entre las muchas otras emociones, pero estas dos están como de una naveta, ¿sí o no? Entonces, yo puedo hacer algo y puedo sentir mucha ansiedad para hacer esto algo, ¿va bien? O puedo sentir esperanza. Ejemplo, yo aquí en el artículo doy el ejemplo que ahora debo ir a México, debo hacer una gira a México. Ahora, si yo nunca he viajado a México, ¿qué hago? Ahora, voy a viajar en un 2 meses. Ahora, tengo de aquí a 2 meses para hacer qué. Estaré ansioso. Entonces, si yo empiezo a pensar, uy, Dios mío, debo viajar a México, debo viajar a México, pero yo nunca he ido allá, y cómo es México, he escuchado muchas cosas de México, y muchas cosas de lo mexicano, entonces eso es una cosa rara, pues para mí es algo nuevo. Entonces me puedo llenar de ansiedad. ¿Cómo voy a viajar? ¿Y qué me llevo de ropa? ¿Y si hace frío o hace calor? Y voy a encontrar comida, y la gente que viene allá y que me va a encontrar, tal vez viene, tal vez, o que voy a llegar al aeropuerto y nadie llega. ¿Te puedes imaginar el miedo, o que yo, en su caso sería miedo, que yo podría tener, ¿va bien? Y la ansiedad que me llega por 2 meses. Entonces, ¿esto qué pasa? Que empieza a comer mi energía, mucha energía mental, constante, ¿sí? O me puedo empezar a tener la ansiedad desde ahora, y si me voy de viaje pero de 1 mes y me olvido el cable del computador, ¿cómo voy a hacer? Eso es un Mac, es muy difícil encontrar allá, quién sabe cómo son en México. Y eso es un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a pensar que tal vez si pasa que esta persona que me viene a buscar al aeropuerto, donde yo nunca he ido, y si no llega, ¿qué? Entonces empiezo a ser ansioso. Pero eso no es nada. La ansiedad tiene también otro efecto mucho más negativo, es que me empieza a cambiar mi modo de pensar. ¿Qué significa eso?
Digamos que yo tengo miedo que él no llegue, tengo miedo de irme en un hotel o que no estoy listo para eso. Entonces yo lo llamo y le digo, ¿sabe qué? Es mejor que tú no llegues de noche tarde a buscarme porque me voy a un hotel cerca del aeropuerto y el día después nosotros nos encontramos. Ahora, yo no había hecho eso si no había tenido ansiedad. Significa que la ansiedad ya me cambia mi modo de actuar. ¿Okay? Entonces, esta cosa es muy importante. ¿Por qué? Porque me pone negativo. Aquí también tenemos la depresión. ¿Sí? Entonces, tanto para hacerte entender, como la mente se puede ir siempre para abajo, para abajo, para abajo. ¿Cuál es la otra manera de pensar? El opuesto de la ansiedad, la esperanza. Siempre estamos aquí, entonces, ¿con la esperanza qué hago? Yo me voy tranquilo porque, pues, yo no tengo problema si el Señor llega o no. ¿Por qué? Bueno, si no llega, ¿qué pasó? Nada. Me voy a un hotel. Pero si llega, listo. ¿Qué más puedo pensar? Mi mente puede empezar a hacerse las películas, porque la mente se empelicula mucho. Entonces puedo pensar, no, ese tipo tal vez no llega, o tal vez es buena gente, quiere y llega, pero pues en la calle se le da en el carro. Entonces él no sabe, yo no tengo celular y él no sabe cómo llamarme, estamos perdidos. Ahora, yo pienso con la esperanza que digo, si él sabe que yo llego, y él conoce varias personas que saben que yo llego, y él está en un problema, ¿cómo actuaría yo? Pues simplemente llamo a otra gente y dice, mira, yo no puedo llegar porque el carro se dañó, vas al aeropuerto a buscar al lado. Sabes, si es de naranjado, no te lo pierdes. ¿Okay? Y esa es la manera muy sencilla de ver la vida. La gente se empelicula mucho y vive con ansiedad de una manera terrible. Bueno, vamos a ver qué otro punto vamos a hacer. Otra cosa es que en la mayoría, estamos hablando del 95% de los casos, todas las cosas que te vuelven ansioso nunca van a pasar. Nunca. Tú te empelicula, pero nunca va a pasar. Dice, ¿y si el bozo no llega? ¿Entonces qué voy a hacer? Pues si no llega, no llega. ¿Cuántas veces puede pasar con una aerolínea que se pierde el bozo? No pasa nada. ¿Va bien? No pasa absolutamente nada. La vida no es tan complicada como la hacemos. Uno debe aprender cosas para tener esa fuerza interna. Una vez que tu fuerza está en tu cabeza, en tu mente, no en tu cabeza, en tu mente, tú puedes resolver los problemas cuando te llegan. Pero hasta que no te llegan, ¿por qué te estás preocupando con eso? ¿Va bien? La otra cosa es que tú tampoco puedes resolver algo que no existe todavía. Está en el futuro y no lo sabe qué va a pasar. La mayoría no pasa. Y si pasa, lo enfrenta. Eso es el principio básico de estar tranquilo. Esta ansiedad no es una cosa tan compleja o tan complicada. Muy bien, vamos a ver. Ok, aquí ahora te quiero dar algo práctico, algún sistema para controlar la ansiedad en una manera temporal. Hay la permanente y la temporal. Aquí está que hay 4 sistemas temporales y uno permanente. Si lo quieres resolver para siempre, así es. Entonces, la primera es muy sencilla, la alimentación. La alimentación está cuerpo, mente y espíritu, cuerpo, mente y ser, que son relacionados el uno con el otro. ¿Okay? ¿Cuál es la cosa más cercana a nosotros? El cuerpo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo tocar, lo puedo sentir, mis sentidos están allá. Para mí, y por eso lo quiero cuidar mucho y pienso que es la cosa más importante, mi cuerpo. Mi cuerpo que tiene todo un sistema glandular que crea que las hormonas crean emociones y eso me crea todo un revuelto en la cabeza que es una cosa complicada. Entonces cuerpo, mente, pero la mente no es la que debería mandar, algo más existe, el yo existo, yo soy. ¿Qué es esto? Yo soy mi ser. ¿Ok? Entonces, nosotros no pensamos eso, no lo pensamos, pero en realidad la alimentación, que parece la cosa más boba de todo, crea un cambio a nivel hormonal, a nivel
Y cuando es a nivel hormonal te cambian las emociones. Si yo como mucho azúcar me tiene un tipo de efecto, ni hablar pues de los vicios de alcohol, drogas, todo ese tipo de cosas, tiene un efecto en el cuerpo y en la mente. ¿Okay? Entonces, en el momento que nosotros vamos a tener un tipo de alimentación equilibrada, y aquí otra vez te mando el blog, hay varios artículos sobre la alimentación, yo ya he hablado de eso, entonces es inútil repetir, vete a mirar esas cosas si tú entiendes que quieres lo mejor para ti. Si tú no quieres leer, como me han dicho que la gente no quiere leer, o tú no quieres decir, ah, este video es muy largo, pues lárgate, no hay ningún problema. Porque tú eres la persona que sufres, yo no. Si yo me cuido y tú no te cuidas, tú eres la persona que sufre. Tú no quieres sufrir, sí te quieres. ¿Ok? Entonces, no hay mucha cosa de aprender, pero la cosa que hay que aprender, uno debe ser selectivo. Hay mucha bobada allá afuera que te hablan de tantas cosas que son, parece buenas, pero no lo conocen. ¿Por qué? Porque simplemente te sacan energía. Entonces, vete a mirar esta cosa de la alimentación y verás que hay tres tipos de alimentación o tres tipos de comida que van a afectar tu cuerpo de manera diferente. Bueno, vamos a ver otra cosa. Esto es milenario, aún la alimentación es milenaria, desde siempre que comemos, ¿sí? Pero aquí vamos a hablar ahora de los ejercicios psicofísicos del yoga, se llaman asanas o asanas en sánscrito, ¿ok? Estas asanas tienen un efecto a nivel glandular. Ok. Si yo te mando en un gimnasio, el mejor gimnasio del mundo, te digo, bueno, vas a hacer un ejercicio para la glándula timo. Vate a ver si alguien experto te puede ayudar. Nadie te puede ayudar. Porque el timo es interno. Como si yo te digo, vate a hacer un ejercicio para la tiroides. Nadie te puede ayudar. ¿Ok? Pero los antiguos sabios, hace miles de años, hicieron todo un estudio, ¿va bien? Y notaron che hay alcune posizioni di yoga, che poi si chiamano yoga ora, però va bene, alcune posizioni che tienen un effetto a livello glandulare, vanno a equilibrare tu centro di energia, tu chakra, che controlla la glandola, che controlla la hormona, che ti lleva alle emozioni. Entonces, tutta una escalare, ok? Entonces, che passa? Che nel momento che tu vai a essere eso ejercicio de yoga, tú vas a tener un efecto positivo en este centro de energía. Y aquí estamos yendo a la raíz. No estamos yendo a la hoja, estamos yendo a la raíz. ¿Por qué? Porque la ansiedad, ¿de dónde viene? Esa es la rama o la hoja, viene del centro de energía. Pero de su centro de energía también debe venir de algunas otras emociones, ¿sí? Okay, o de algún tipo de cosas que te están molestando. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando vamos a hacer ese ejercicio de yoga, nosotros vamos a equilibrar el centro de energía y automáticamente todo lo que viene atrás de él. ¿Sí? Ok, eso es un poquito cómo funciona. Vamos adelante. Ok, aquí en el ejercicio describo varios ejercicios de asanas. Ok, vaya posición de asana. Yo te la puedo describir aquí, pero es Danurasana, la posición del arco, etcétera, etcétera. Vate a mirar abajo que te va a encontrar exactamente como está escrita. Ahora, yo no te puedo enseñar eso porque somos virtuales, ¿va bien? Pero una cosa que tú puedes hacer, si te quieres, repito, en cualquier país del mundo tú estás, o ya hay centro de yoga. Entonces, vate a buscar un centro de yoga cerca de tu casa. Te va al Señor, le dice, venga, a mí alguien me dijo que este tipo de, yo sufro de ansiedad y estas aquí son asanas, o son ejercicios que me sirven a mí, pero este centro, pero la ansiedad. Entonces, quisiera que usted me enseñe este ejercicio de yoga. No lo hacerá a solo, pero ahora aprende 2 meses, 3 meses, después te lo puedes hacer en la casa. Y eso te va a equilibrar muchísimo, muchísimo. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. La otra cosa es, tercer punto, la respiración. Ok. Hoy día estamos regresando mucho a que nosotros no sabemos respirar. Nosotros respiramos, particularmente la mujer, con esta parte aquí superior. No respiramos como un perrito, como un niño, ¿va bien?
conviene con la barriga que se sube y que se baja. A veces hacemos la respiración opuesta. Entonces necesitamos aprender eso, necesitamos aprender a respirar. Una cosa importante, no te ir en un centro de yoga, hoy día hay muchos, pero hay muchos locos también, como por todas partes. No te poner a hacer pranayama, que se llama prana, significa el control del prana, control de la respiración. Particularmente cuando te pone a hacer retención, significa que te pone a respirar, inspirar, por ejemplo, 5 segundos, y después retiene el aire por otros 5 segundos, y después saca el aire otros 5 segundos, o 4, 8, 4, tanto varias cosas. No hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es como un cuchillo. Un cuchillo te puede ser muy bien, te puede ayudar a cortar la comidita, pero un cuchillo también te puede matar. Entonces, el pranayama está tocando un aire vital que está dentro de tu cuerpo, que son muy delicadas y que tú no sabes manejar. Una persona que hace pranayama debe ser totalmente vegetariano, debe hacer clase, ejercicio de yoga y mantener una digestión limpia. Si tú no tienes eso y no quieres hacer eso, no te metes a hacer pranayama. Además, la persona que te enseña debe tener ese tipo de conocimiento para poderte enseñar. No cualquiera busca un libro y se puede enseñar pranayama, ¿va bien? Porque ni siquiera sabe el daño que está haciendo. A veces ni siquiera lo sabe. Entonces no es una persona mala. Simplemente que todo el mundo lo hace, entonces piensa que todo el mundo lo puede hacer. No es así. Está cuidado con eso, por favor. Ok. Punto número 4, lo llamo como la esencia floral. La esencia floral se la descubrió el doctor Bach, B-A-C-H, ¿va bien? Hace el siglo pasado, en el 1930, algo así, empezó. Era un médico inglés que se puso en la cabeza, no era muy contento de cómo funcionaba la medicina del tiempo, ahora también es lo mismo. Entonces, él que dijo, dice, pues debe haber algo. Entonces, conectó la esencia floral con la homeopatía, que también es una cosa excelente para que te puede ayudar. No solo medicina, son cosas diferentes, no son drogas, debe ser claro. Okay. Entonces, no son drogas, entonces, ¿qué pasó? Que él creó una serie de 38 remedios, es como un set así, ¿va bien? Donde tú, que tú puedes usar para ayudarte con mucho tipo de problemas, más de todo mentales, como miedo, ansiedad. En este caso estamos hablando de la ansiedad. Entonces, te invito también nel blog, hay algunos links, pero está el nombre, vátelo a buscar, es muy, pero muy interesante. Mira, yo no te quiero convencer de nada aquí. Lo que yo quiero es que tú investigues con tu propia cabeza. Entonces, si tú ves que eso funciona, yo lo he probado, yo he dado este tipo de cosas, no solamente conmigo mismo, y funciona de una manera espectacular. ¿Sí? Entonces, pruébalo. Y en el caso de la ansiedad, es el castaño blanco. ¿Ok? Es uno de los remedios que te encuentras en el juego de los 38 remedios. La ley me impone de decir que antes que tú tomes este tipo de remedio, vas a un médico que te diga eso, que eso es bueno. Esa es la ley que me impone porque si quiero hacer video. Bueno, entonces vete de un médico que tiene los ojitos bien abiertos. No te ir de un médico así encasillado que la medicina y la droga es la cosa mejor, porque no lo es. Ellos mismos están mucho, mucho más enfermos que nosotros. Entonces, vete de un médico abierto, entonces, en el caso, o simplemente tú tomes la decisión como te da la gana a ti. Esa es tu vida. Ok. Estamos hasta el 4, va bien. Ahora, ¿cuál sería el quinto? Estos te pueden liberar de una manera temporal, te pueden aliviar muchísimo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque es como tan normal, en el momento que tú equilibres cuerpo, mente y espíritu, cuando tú tienes empatía o equilibrio entre ellos, automáticamente se van muchas cosas. Tu mente se vuelve mucho más tranquila. No tiene todos los miedos, los complejos de inferioridad que tú puedes tener. Es como ya, la vida no es tan compleja como te la están pasando o como tú la ves ahora. Yo veo que están muchas personas que están sufriendo. Y por eso me puse en esto, porque digo, ¿cómo así que están sufriendo? No es posible que están sufriendo por eso. Entonces,
Estos son cuatro remedios o cuatro maneras para mejorar. Ahora, ¿cuál es la manera permanente para liberarnos de la ansiedad? Una de las cosas más importantes, o la más importante, es la raíz de la raíz. ¿Quién eres tú? ¿Ok? En el momento que tú entiendes quién eres de verdad, y sabes quién eres, y por qué estás aquí, y dónde vas, y por qué existes, tú decime si va a tener ansiedad. No es posible. La ansiedad, ¿dónde viene? En el cuerpo. Pues se refleja en el cuerpo, porque te empieza a estar mal y toda esa cosa. Pero la ansiedad está radicada en la mente. Ahora, ¿qué es la mente? La mente no eres tú. La mente son parte de tus emociones. ¿Va bien? Ok. Entonces, en el momento que sabe quién eres, significa que tu ser está al mando, tú decime si la mente puede tener ansiedad. No puede. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú dices, ¿ansiedad de qué? Cuando yo soy quien soy, sé quién soy. No es posible. Absolutamente no es posible. Entonces, vamos a ver. En el momento que tú dices, yo sé quién soy, ¿va bien? Y tú sabes qué es la realidad. Es como si tú te estás liberando de una venda. Tú estás dormido, no sabes. Entonces, te estás identificando con tu mente y tu mente te está cargando de todos sus problemas, de todas las cosas que ve, de todos los deseos que tiene, de todas las cosas y cucarachas que te están poniendo en la cabeza y que te están programando. Y cuando tú empiezas a ver que esa no es la realidad y que la realidad es ser feliz, sentirse feliz y sentirse en sintonía con todo el universo. Cuando tú entiendes eso de verdad, pues la mente se vuelve como un niño chiquito. Dice, ya tú no me molestas, no me va a molestar, no te voy a permitir. Entonces la ansiedad esa se desaparece como de la nada. Entonces, esos cuatro métodos son los métodos temporales. Vamos a ver ahora cuál es el método permanente, el mejor de todos. En el método permanente tenemos dos componentes, una que la puede hacer cualquiera y una persona que en la otra es un poquito más complicadita, pero mejor aún. El primero es sencillo, o parece sencillo, pero no lo es. Es amar. Ahora, ¿qué significa amar? Dice yo, todo el mundo ama, pero no estamos hablando del amor por el hijo, por la pareja o por la mamá. Estamos hablando del amor universal, algo mucho más grande. Amare a nostro creatore, a nostro Padre Supremo. Qui non sto parlando di concetto religioso, sto parlando del nostro creatore. ¿Sí? E non solamente amare a Él, amarlo a Él a través de su creación. ¿Ok? ¿Y su creación qué es? Todos los demás. Perché uno quiere aiutare a los demás? ¿Qué le saca? No, simplemente quiere aiutare perché siente eso en su corazón, cuando como una jarra está llena, yo estoy lleno, 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 después cuando se llena de agua debe fluir hacia afuera, ¿ok? Entonces en ese caso tú quieres ayudar y eso es el servir. Entonces el amor universal, ¿ok? El amor al Padre Supremo y a su creación. ¿Eso qué pasa? ¿Qué te saca la ansiedad? ¿Por qué te la saca? Porque en el momento que tú te acerques a los demás, esto no lo escribí en el artículo, pero en el momento que tú te acerques a los problemas de los demás, a los sufrimientos de los demás, te das cuenta que tú en verdad eres muy, pero muy afortunado o afortunada, pero muy afortunado. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? No, ayuda, ayuda, da. No pensar en recibir nada. El hecho de dar automáticamente, sin querer, te va a aliviar de eso. Porque te va a estar tan ocupado en preocuparte por los demás, no preocuparte de ayudar o de dar a los demás, que tu ansiedad se va a desaparecer. Porque muchas veces la ansiedad es una cosa que viene del hecho de no hacer nada. El hecho de no, uno se preocupa por cosas que no. Yo debo ir a México. Entonces el tipo viene a buscarme en el aeropuerto, no, ¿qué me interesa de eso? Eso no existe, no tiene sentido, ¿ok? Entonces, ama y das. Y la otra manera para conocer a esta entidad cósmica, a este Padre Supremo, a la fuente, es meditar, ¿ok?
que es meditar, es un camino mucho más científico, ¿va bien? Para llegar a controlar tu mente, el mico loco, como lo llamamos nosotros, ¿va bien? Que no te quiere hacer las cosas. ¿Quién que está ansioso? Tu mente. ¿Quién que tiene problema? Tu mente. Entonces, la meditación que hace, te hace saltar el problema del cuerpo, te hace saltar la mente, te lleva al ser. Y cuando estás al ser, tú sabes ya quién eres y no te preocupas más de eso. Y eso es muy, pero muy importante. Claramente, es mucho más científico y mucho más de compromiso. Pero regresamos, ¿fue compromiso con quién? Contigo. ¿Qué que le gana eso? Tú. ¿Va bien? Nadie te podrá cobrar, pues espero que no, por la meditación o por cosas de eso. Yo con mucho gusto te lo voy a enseñar, y o personas como yo te podemos enseñar eso, ¿va bien? Pero la cosa es, te debes hacer el primer paso, esforzar. Y primero de todo, entender si tú quieres hacer eso. Ahora, tal vez a ti te va a funcionar en esa manera. Algunas personas se acercan al sendero espiritual o al camino espiritual. ¿Por qué? Porque quieren cambiar el mundo, otro porque se quieren aliviar de algo, como tal vez se puede pasar contigo en el caso de la ansiedad. Esas son todas cositas chiquitas, pero te van a llevar a la meta. La meta es ser feliz. Y yo lo llamo felicidad suprema. Entonces, para eso, en este mismo canal, nosotros tenemos 10 videos, ¿va bien?, de la ciencia de la meditación. Entonces, te invito a verlo, empieza del primero, si te gusta, si te amaña, pero ha sido prepensado en una manera tal que tú puedes entender de una manera muy científica cómo funciona esta meditación. No tiene nada que hacer con la parte de invenciones o que viene del Oriente o que... Pues el Samsung viene del Oriente, el Apple viene de Estados Unidos, que pero lo hacen en China. Entonces no es que el Oriente es malo. El punto es que ya tiene una tecnología de la mente que nosotros no hemos podido lograr todavía. ¿Va bien? Entonces, te invito a ver esos videos si quieres conocer la manera permanente para resolver tu ansiedad. La ansiedad es una cosa de humo. Yo no creo mucho en la ansiedad. Yo no sé, tal vez porque no la experimento mucho, ¿va bien? Porque en el momento que tú tienes una filosofía de vida, que tú entiendes muy bien las cosas, la ansiedad se vuela. Entonces te invito a hacer esas cosas. Más aquí abajo estamos poniendo el link, ¿va bien? El enlace de eso. Y continúa a seguirnos. Vamos adelante con eso. Vamos a grabar muchos más videos. Muy pronto vamos a hacer un estudio de grabación mucho más profesional, menos casero, como puede ver. Pero esa es la idea, probar a transmitir un conocimiento muy bonito que te puede servir a ti para siempre. Gracias.